Hola? Hola? Se m'escolta? Sí, més? Més encara? Més? Ara? Jo. A si... Com tinc bona veu, pues també... Eh, bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres el workshop que comencem avui. I els que acabeu d'arribar, eh, benvinguts a Barcelona, bienvenidos a Barcelona en el nom de l'Institut de Cultures Americanes Antigues eh, volem fer, primer de tot, una sèrie d'agraïments. El primer, els dos coordinadors eh, d'aquest esdeveniment, el Rosent Rovira i el, i el Jorge Gamboa, per haver-nos encomanat l'organització logística d'aquest simposi. Quan vam rebre el vostre mail, Rosent, eh, des de l'ICA doncs, ens vam sentir en primer lloc eh, privilegiats. I en segon lloc, doncs, vam ser conscients de, de la responsabilitat que això suposava. Però també vam estar molt il·lusionats doncs, l'ICA va néixer per impulsar la recerca i la difusió sobre temes americanistes i aquest workshop encaixa perfectament en la nostra idea del que ha de ser la investigació. Entenem que aquests eh, dies són una gran oportunitat per poder reflexionar i debatre sobre un tema molt interessant i ens alegra poder acollir-ho. Un altre agraïment molt especial mereixen dos, dos institucions. D'una banda, Casa Amèrica, que ens ha ajudat en la difusió de l'esdeveniment, des del suport sempre incondicional i amic, i de l'altra, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, per la seva eficient i generosa col·laboració i que ens ha prestat eh l'espai de reunió i ens ha facilitat també la la logística intrínseca de la de la celebració d'aquest seminari. També volem agrair a tots els ponents que participaran al llarg d'aquestes tres jornades amb, amb temes diversos i de molt interès i que segur que ens portaran a a a, un, a la reflexió eh col·lectiva. Agraïm també a tots els als, tots els assistents que que estan aquí amb nosaltres, perquè sabem que són dates complicades i ens alegra molt que, que ens pugueu acompanyar. Eh, L'ICA no tindria cap sentit també, sense, tampoc sense vosaltres. I també volem fer un agraïment als nostres voluntaris. La nostra institució és una associació sense ànim de lucre que no seria possible sense una col·laboració desinteressada de totes aquelles persones que tant avui ja hi siguin aquí o no, eh, fan possible que du a terme aquestes activitats. I fem menció especial a l'Antoni, que ara està fora, i a la que avui estan aquí, però també a tots aquells que, que participen al llarg d'aquests dies. Eh, no em vull allargar gaire per no robar temps als ponents, però eh, també voldríem eh, compartir la impressió de l'ICA sobre aquest workshop que avui inaugurem. Probablement eh, no hagi cridat especialment l'atenció, però com a logotip per la difusió d'aquestes jornades, vam crear un disseny que pot recordar una lligadura de plomes o un ornament barroc. Però no són més eh, que fletxes que es concentren en un punt. Ens vam inspirar en els senyals de punt de trobada i vam pensar que definia molt bé aquest esdeveniment. Esperem que aquests dies siguin un punt de trobada, de trobada d'especialistes d'arreu del món, de trobada entre investigadors i públic en general, de trobada entre el món americà i el món europeu, de trobada entre tradicions culturals diferents, de trobada entre models d'estudi diferents, de trobada entre segles diferents, eh, de trobada entre perspectives, idees i reflexions diferents. Així que acabo desitjant que aquest sigui un punt de trobada ben fructífer i que permeti avançar en el coneixement de la història americana des de, les, des de noves perspectives. I esperem eh, també que us sentiu acollits com a, com a casa vostra. Moltes gràcies i, i cedeixo la paraula al doctor José Luis Pérez Flores de la Universitat Autònoma de San Luis de Potosí, en Mèxic. Eh, buenas tardes, sí se, sí se escucha, ¿verdad? Eh, Pues ante todo un agradecimiento a las instituciones y a las personas que hicieron posible este encuentro, este encuentro de investigadores, de ideas, de afanes de ambos lados del Atlántico, que busca rebasar las fronteras que durante mucho tiempo nos han mantenido separados en nuestras tradiciones académicas y nuestras realidades, para poder conjuntar eh, un mar de miradas en torno a los problemas de las sociedades. Este, que aquí vamos a, a discutir, que vamos a analizar. Entonces, para mí es un gusto poder encontrarme con, un, con, con una gran diversidad de colegas de eh, Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de México, de España, que tenemos un objetivo, una vocación común que es el conocimiento de la realidad humana, en específico de las culturas americanas. Para mí es un, un placer poder hacerlo este con esta gran diversidad de eh, disciplinas, de universidades y sobre todo con el afán de poder entendernos, de poder este, analizarnos y discutirnos en cuanto a nuestros parecidos, a nuestras aspiraciones, a nuestras diferencias. Entonces, este, pues es un gusto poder eh, dar las palabras iniciales. Eh, una de las cosas que suelo comentar mucho con mis colegas y que yo creo que es muy sensible al, al lugar en el que estamos, es eh, um, cómo nos tenemos que subordinar en ocasiones al idioma de shakespeare, que nos exigen dar ponencias en inglés, que nos exigen vincularnos con el mundo anglosajón, cuando la comunidad hispanohablante, en sus diversas eh, variantes, tiene una gran vitalidad intelectual que es necesario que exploremos y que generalmente hemos estado eh, desvinculados. sí, creo que es muy importante este seminario eh, tan potente que tenemos ahora con gente avanzada de varias partes de américa latina y de españa sí y que se haga en este lugar, este, en, en barcelona, entonces para mí es todo un gusto este poder iniciar estas jornadas donde vamos a discutir eh, el mundo americano en diferentes dimensiones de tiempo y espacio. entonces, pues, este para no prolongarme, este le voy a ceder la palabra al doctor rosen. Para que comience la, este, el evento. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Se siente, se escucha bien. Bien. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, tanto a participantes como al público general. Reitero mi más sincero agradecimiento a la dirección, a la secretaría técnica y al personal del Instituto de Culturas Americanas Antigas, por haber apoyado de forma decidida y entusiasta este workshop desde buen principio, así como también a los responsables y técnicos de Casa América de Cataluña y del Museo de Arqueología de Cataluña, por su inestimable ayuda adicional. No voy a redundar mucho más en lo que mi compañera y compañero de Parlamentos han comentado ya, aunque sí que me gustaría hacer un reconocimiento a Jorge Augusto Gamboa, quien, sabiéndose en la distancia que separa Barcelona de Bogotá, siempre ha estado muy cerca en los pormenores que han rodeado los preparativos y la coordinación del evento. Vaya pues mi agradecimiento de antemano por su generosidad, compañerismo y colaboración. Bien, como sucede en este tipo de encuentros, es muy probable que haya quien estime que estas tres jornadas de trabajo y discusión académica que recién inauguramos hoy no dejarán de ser un pequeño gabinete intelectual de especialistas autocomplacientes, ¿eh? ajenos, distantes e impermeabilizados a la realidad indígena latinoameric latinoamericana actual permítanme comentarles sin embargo que el gran elenco de ponentes que desde hoy y hasta el miércoles va a compartirnos sus trabajos de investigación conoce muy bien y muy de cerca la realidad que analiza al tiempo que está muy comprometida con ella mediante una buscada mirada interdisciplinaria que abarca los estudios del arte la historia social y cultural la antropología la etnografía y la judicatura los investigadores latinoamericanos y europeos que se reúnen aquí dialogarán entre ellos sin perder de nunca de vista un eje motriz en la exposición, la discusión y el debate de sus respectivos trabajos, la capacidad ambivalente de las sociedades nativas americanas para reajustarse, redefinirse y reafirmarse identitariamente frente a las múltiples contingencias históricas que desde finales del siglo XV vieran sobrellevando. Durante estos tres días, vamos a tener ocasión de ver cómo ciertas élites indígenas legitimaron las relaciones de poder surgidas tras la conquista mediante el adueñamiento del discurso cristiano. De qué modo antiguos adoratorios prehispánicos se metamorfosearon en hormigueros de exclusión y marginalidad social en el nuevo mundo colonial. Qué vocablos del idioma español los indígenas incorporaron de inmediato a su nueva cotidianidad. En qué forma los aparatos de rectoría política y social se castellanizaron, para decirlo de alguna manera, y cómo se construyeron socialmente las comunidades indígenas rurales que vivían a la sombra de las grandes ciudades españolas. Además, estudios de etnografía comparativa contemporánea nos ayudarán a entender las continuidades, pero también las disrupciones, las discontinuidades que estos procesos de contestación resiliencia, resistencia y ratificación de la identidad propia han concatenado en las sociedades del devenir entre el mundo y el, viejo, entre el nuevo mundo y el viejo mundo. Les emplazo pues a que disfruten del evento, del que no me queda la menor duda que les parecerá sugestivo cuando menos y que espero que satisfaga sus expectativas. Muchas gracias de nuevo a todos por su asistencia y sobre todo a LICA por dar apoyo con tu más desde buen principio al, al evento. Pues eh, pasamos a, 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 la, a la ponencia, a la primera ponencia, ¿bien? por el doctor, eh, y José Luis Pérez Flores, y bueno, hacemos la la, la presentación, Un momento.

A ver. ¿Se escucha ahora? Sí. Ah, bona tarda a totes i tots. El meu nom és Anna Casas i jo formo part del patronat de l'ICA i també del patronat de la Fundació Catalunya Amèrica ubicada a Sant Jeroni de la Murtra, Badalona. Buenas tardes a todos i todas. Eh, Estoy aquí en mi calidad de, de miembro del patronato del ICA y del patronato de la Fundación Cataluña América de San Jerónimo y de la Murtra en Badalona, lugar que les aconsejo que algún día visiten, si tienen tiempo en próximas uh, estancias. Uh, uh, simplemente, yo también apoyo la, la, con entusiasmo el workshop y uh, mi papel es el de moderadora y presentadora en el día de hoy. Déjenme... Aquí algunas líneas sobre el doctor José Luis Pérez Flores, doctor en Historia del Arte por la UNAM de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de México. Sus líneas de investigación son el arte indígena cristiano del siglo XVI, la historiografía de la conquista y la participación indígena así como el problema de la imagen en la historia. Ha participado en eventos académicos en Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, España e Italia. En su producción escrita, destaca como primer editor del libro Hércules en el mito, la historia y el arte iberoamericano. Relatos de una figura de poder y dominación. Es un libro reciente, eh, eh, publicado en México en el 2015. No sabemos la editorial. Iberoamericana. Iberoamer editorial iberoamericana y autor de varios artículos científicos en revistas como Colonial Latin American Review, Journal of the Anthropological Society of Oxford, Boletín Americanista de la Universidad de Barcelona y Fronteras de la historia, entre otros. Su ponencia tiene el nombre ahí. Eh, es el diálogo de tradiciones en imágenes escatológicas del arte de la frontera norte novohispana y en el arte virreinal andino. Por favor, doctor Fl Pérez Flores. Bueno, muchas gracias. Eh, no pienso. Bueno. Eh, um, en la tradición de investigación mexicana, eh, se ha investigado el arte indígena cristiano del siglo XVI desde el punto de vista de investigar o analizar las imágenes separadas o este, de, de imágenes que se ven como una realidad cerrada en sí misma. Uno de los puntos críticos que yo encuentro de esto es que se pierden relaciones contextuales, de tal manera que yo pretendo hacer una investigación un estudio que vincule pinturas murales, esculturas, arquitectura no sólo como entidades separadas sino que las analice como una realidad mayor como una realidad contextual es decir como las páginas de un gran libro que genera un relato ¿sí? desde ese punto de vista ver una imagen una pintura separada del conjunto es tratar de comprender a un escritor con una sola página de uno de sus libros. Eh, uno de los temas, bueno, sobre estas bases voy a presentar este, eh, mi, eh, el eje de mi trabajo, donde uno de los temas que más ha, ha representado en el arte del siglo XVI son las postrimerías o los juicios finales. Hay diferencias a nivel de especialidad. Vamos a ver que se le llaman temas de postrimerías a aquellos donde se enuncia la, llegada, la segunda llegada de Jesús, juicio final, escenas del infierno, escenas del purgatorio y escenas del paraíso. Los, el fin de los tiempos. Pueden estar asociados estos cuatro elementos o pueden estar separados. ¿sí? Eh, estos temas también se les conocen como temas teológicos o escatológicos, es decir temas de el fin de los tiempos o del destino final de las cosas. En lo que fue la Nueva España, eh, tenemos nosotros que este tipo de temas van a estar re, eh, cubiertos en varios lugares. En el centro de la Nueva España, como pueden leer, va a estar en un convento que se llama San Luis Obispo en Tlalmanalco en La Colman, en el convento de San Francisco de Asís y en Tecamachalco, Puebla. Aquí les muestro algunas de, de, de las imágenes. Esto es la, a, la, a, a la izquierda tenemos la fachada del convento de Clarmanalco, a la derecha eh, el lado externo del, epis, del, del Evangelio. Y aquí tenemos una aportación americana a la arquitectura religiosa que se llama capilla abierta que es una capilla de un espacio semitechado, en este caso es la más grande y mejor ornamentada de lo que es América Latina, que es la de Clalmanalco, que tiene un programa iconográfico de psicomaquia. Psicomaquia es un término que se acuña en el siglo V después de Cristo y que es la lucha de vicios y virtudes en el interior del alma, cuyo objetivo es encontrar la salvación eterna y cuyo fracaso es la condenación. Entonces, son términos, son, es un programa que habla de los peligros que tiene el alma para, en su viaje hacia el más, eh, en esta realidad y en, en el más allá para encontrar la salvación eterna. Es, eh, el tratamiento, como, como podrán notar, ¿sí? no es un tratamiento que incorpore de manera visible signos indígenas. De hecho, pareciera que está manufacturado este, en, el, en el viejo mundo. Eh, tenemos eh, una serie de símbolos que son propios del arte este, medieval, como es el caso del de domador de simios, que implica el control de las pasiones, el refrendo de los instintos básicos de la lujuria, entre muchas posibilidades, sí. Y bueno, hay otro convento que tiene un programa de este tipo, que es el de Colman, que es de una fachada plateresca. Eh, Allí hay en el, en, en el claustro alto una imagen típica de, de, de juicio final, donde encontramos este, la segunda llegada de Cristo o Parusía, los estoy señalando con, con, con el mouse, y vemos... Ah, perfecto. Um, ¿Con cuál es? Este. Ah, aquí está la segunda llegada de, de, de Jesús o Parusía, están las cortes celestiales. Y de este lado están las escenas infernales donde vemos, por ejemplo, una rueda de tormento, un caldero, demonios y unos colgados en un árbol. ¿Sí? Eh, estos, estas pinturas tienen una característica muy especial. Fueron hechas por indígenas bajo dominio español. Por indígenas que habían sido educados en instituciones de su mundo originario, pero ahora habían adoptado el catolicismo. Y una de las cosas que la historiografía a veces exagera es la obligación de adoptarlo. Se piensa que fueron obligados, coercionados y que era gente que estaba en continua lucha por eh, expresar sus tradiciones ancestrales, cuando en muchos casos no necesariamente era así. Hubo conversiones sinceras, hubo conversiones y dominio real de, de, de lo que se estaba trayendo y mezclas de muy diversos tipos. ¿Sí? Mezclas donde se permeaba el cristianismo con algunas concep concepciones indígenas, pero también hubo reproducciones creativas donde se está trasladando, adoptando y apropiando lo que llegó de fuera y volviéndose propio, volviéndose eh, parte de la, de, de, de la realidad americana. En alguna ocasión una colega me decía, ¿y qué le ves de indio a este tipo de pinturas? Bueno, pues eso ese es un problema que por una parte hay que determinar la presencia de mano de obra indígena pero por otra parte también hay que reconocer la habilidad de gente proveniente de un universo cultural tan distinto que está labrando fachadas en un estilo plateresco que puede confundirse con cualquier iglesia del viejo mundo y que está pintando a la manera italiana sí y que está comenzando a incorporar escorzos Perspectivas, que está utilizando grotescos y que está adoptando símbolos cristianos y refuncionalizándolos de acuerdo a sus necesidades. Aquí no es tan claro. Aquí está un, una, otra, 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 otra escena, eh, otro ángulo de la composición, y repito, esto no neces aquí no, es muy difícil eh, encontrar la presencia indígena. Lo mismo pasa en esta capilla de Asís, de Calpan, ¿sí? en donde vemos este, un Cristo en gloria que está, este, eh, se está dando el, eh, la resurrección de los muertos, están los ángeles tocando las trompetas del juicio final, tienen símbolos pasionarios, está la Virgen María, y está San Juan eh, Bauti eh, Bautista, símbolos muy típicos de este tipo de escenas, ¿sí?, en Tecamachalco están los cuatro jinetes del apocalipsis y están las ojos abiertas del, del infierno, y de aquí los reconocemos y es el, el fin de los tiempos. Este, algo muy curioso: esta, esta, el nombre del pintor es Juan Gersón. y mucha gente pensó que era un flamenco, y el estilo recuerda mucho la pintura flamenca. Sin embargo, está hecho sobre papel amate, que es un papel indígena, sí. y en realidad Juan Gersón era el nombre de un colectivo, de una cofradía de indígenas que fue la que mandó a pintar esto. ¿sí? Ahora, este, a mí lo que me interesa resaltar es lo siguiente. Todos estos ejemplos que les estoy dando es del centro de la Nueva España, hoy México, donde las condiciones sociales favorecieron que se, que se adoptara las formas europeas, se, se unieran, ¿sí? de tal forma que era muy difícil distinguir la, el aporte indígena y el lenguaje que se usa es el de, lo, es el de un nuevo arte que llegó por el Atlántico. Ahora, en la Nueva España, entre, en 1500 eh, se descubre en el norte, aquí tenemos la Ciudad de México, y en el norte se descubren unos yacimientos muy ricos de este, oro y plata en, el, en la actual ciudad de Zacatecas. ¿sí? Y esto genera un tráfico de plata en, un, en una serie de caminos que se conocen como los caminos de la Ruta de la Plata. Los territorios del norte estaban, estas, esta zona estaba ocupada por un colectivo de pueblos indígenas conocidos como chichimecas. Estos pueblos no eran como los del centro, ¿sí? en donde en la Ciudad de México había una ciudad con una gran densidad demográfica, con arquitectura monumental, con un Estado, con un ejército permanente en pie de guerra, con educaciones, eh, con instituciones educativas y con un arte monumental. Los pueblos del norte eran nómadas, cazadores recolectores, sí, y este, eran pueblos que van a defender sus territorios de la intrusión no solo europea, sino de la intrusión de los indígenas del centro, que aprovechando una alianza con los europeos, subieron al norte. Esto lo he explorado en otros trabajos, que los indígenas también son conquistadores. El mexica, el otomí, y tlaxcalteca también son conquistadores de los chichimecas. No es el objetivo de esta ponencia, pero esta pequeña digresión también sirve para temperar la idea que tenemos en América ¿sí? de la satanización de la leyenda negra, que es algo que espero que este workshop contribuya a que discutamos, ¿sí? a que abordemos las aristas de esas, de, de esas malas interpretaciones, donde el indígena es un entusiasta colaborador de la conquista. ¿sí? Los pueblos del norte... Que se van a oponer a esa conquista, van a organizar varios levantamientos. Los más famosos es la llamada Guerra del Mixtón, donde estuvieron a punto de tomar la ciudad de Guadalajara y de expulsar al dominio español, y que generó la necesidad de levantar en armas un ejército de varios miles de aliados indígenas, donde los indios conquistaron a los indios. Sí. Siglos después los españoles hicieron la independencia, los españoles criollos. Por eso nosotros tenemos un dicho de que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. ¿Sí? Este, me gustaba subvertir un poco y generar ese tipo de, de, de ironías. Entonces, tenemos que toda esta zona va a ser una zona de guerra, de donde los norteamericanos, el imperio actual, se ha apropiado de ese imaginario. El western americano, en realidad, es una imagen de lo que se vio en este momento de la lucha contra los grupos de nómadas no cazadores recolectores. Lo que ustedes han visto en películas de Apaches es lo que estaba pasando en la Nueva España, en la Nueva Galicia. Así eran los habitantes de estos territorios, algo parecido. sí. Entonces tenemos que va a darse una guerra que se conoce como guerra chichimeca y va a haber territorios como en este que estoy subrayando aquí, donde van a permanecer indómitos durante siglos. Hay un mito que, dice, que habla Matthew restas de la conquista, que dice el mito de la completud. Es decir, los españoles conquistaron de inmediato toda la Nueva España, cayó Tenochtitlán, todo el territorio se volvió tierra española y todo el mundo fue muy feliz, ¿sí? y, este, y se dedicaban a explotar alegremente a los pobres indefensos indígenas. Pues no, es un mito. Hubo muchas islas que permanecieron a salvo o que permanecieron como regiones del refugio. Hubo muchas fronteras que fue necesario desplazar. A la llegada de los españoles, toda la, todo el territorio que estaba al sur del río Panco, del río Santiago y del río Sinaloa, se llamó, eh, eh, albergó una altas civilizaciones con estados sedentarios, militaristas, ¿sí? con sociedades que tuvieron un desarrollo milenario, ¿sí? pero se basaron en la agricultura y una organización política compleja. Al norte de esta frontera natural vivieron los grupos chichimecas de los que les estoy hablando. Una cuestión que se ha descuidado mucho en ambos lados del océano es analizar la expansión de la Nueva España, la primera expansión durante el siglo XVI, desde el punto de vista del arte. Aquí les estoy marcando una serie de conventos agustinos, donde vemos que incluso se hacen transeptos en línea recta y todos están al sur. De los ríos que les indicó y el, de los pocos que se atrevieron a sentarse al norte, Chilicla, en San Luis Potosí, el estado del cual vengo, fue destruido por un ataque chichimeca, fue incendiado y no se pudo recuperar del todo. Toda esta franja estuvo siendo hostilizada por, por los chichimecas que continuamente traspasaban y atacaban. Y entonces, el periodo de máxima expansión, eh, la zona de máxima expansión del arte del siglo XVI, hecho por indígenas, estuvo limitado por estos dos ríos. Ahora, Ah, entre 1550 y 1590 se vive una guerra. Considero que el factor de la frontera y el factor bélico generó una presión social que hizo posible el desarrollo de programas iconográficos de tipo teleológico, tanto para una mejor evangelización como para un mejor control social de las poblaciones que estaban en peligro de eh, rebeldía. ¿Sí? Y alianza con los grupos del norte en contra del poder este, hispano-indígena. En el caso de los conventos franciscanos se dio la misma situación. Los franciscanos, los dominicos, los agustinos, nadie pudo traspasar la frontera chichimeca hasta que fueron dominados por las armas los chichimecas y, fue, y dejaron de representar un peligro. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que está plagado de conventos, literalmente son cientos de conventos ¿sí? este, y que no pudieron traspasar. Ahora, se genera una franja, ¿sí? Que es la que me interesa estudiar. En este caso de conventos agustinos, les voy a comenzar a mostrar un arte sorprendente. ¿Sí? En este caso, mi objeto de estudio son la capilla abierta y el convento de Actopan, ¿sí? El de, este, de Xochoteco y el de Izmiquilpan este, al, nor, al noreste. ¿Sí? Aquí tenemos Actopan, ¿sí? Es un convento también de una típica este, fachada eh, plateresca. Aquí, aquí la tenemos, aquí tenemos la portería. Y su capilla abierta ¿sí? es esta. Es una capilla abierta con una gran cantidad de, este, de pintura mural. ¿sí? Una cosa interesante es que este tipo de conventos tienen una estructura arquitectónica que se le llama tipo fortaleza. ¿Por qué? Porque están almenados y algunos simulan tener pasos de ronda. Y la posición fronteriza y el hecho de que constantemente fueran atacados por los grupos indígenas este, insumisos, pues da mucho de qué pensar, es, es, es muy sugerente. Aquí tenemos la capilla abierta, y bueno, vamos a pensar que este muchacho mide 1,80 y esto les va a dar una proporción del tamaño de este, las, las magnitudes de lo que estamos hablando. Aquí tenemos unos juicios finales, ¿sí? Esto está en la capilla abierta. Aquí está, aquí está este Cristo. Aquí está un demonio con el libro de la vida y la muerte. Aquí está un alma que ha sido capturada por él, un ángel. Y aquí vemos cómo están eh, las almas saliendo de sus tumbas. Una imagen muy parecida está en el claustro. Este, esta imagen está hecha para la audiencia indígena y está, está hecha para los propios frailes. Hay diferencias muy fuertes en el tratamiento. En los muros laterales, aquí es donde ya comienza lo interesante, vamos a encontrar monstruos leviatanes, fauces infernales con demonios y vamos a encontrar escenas donde se habla de la idolatría y se condena la forma de vida indígena. Aquí nosotros tenemos un acercamiento a la que les acabo de indicar y en una iglesia cristiana está pintado una pirámide prehispánica con un demonio en su interior con sacerdotes que están haciendo ceremonias y un español que ha alejado al indígena dándole la espalda a sus antiguos templos y dirigiéndose hacia el dulce nombre de Jesús, que es IHS, ¿sí? Donde está el nombre está la presencia y entonces está alejando a los indígenas de sus costumbres demoníacas. Y se muestra del otro lado, ¿sí? Otra fauce de Leviatán con otros tantos castigos infernales. Quiero que pongan atención en este registro que ahora se los, mismo se los muestro. Y aquí está representada una mujer indígena. Desgraciadamente este fragmento ya no ya, ya no existe. Aquí se borró. Aquí está un sacerdote indio, sí. Y aquí están demonios rodeando la escena y están en una ceremonia que después les voy a mostrar una pintura muy semejante que nos aclara el sentido. Aquí vemos escenas donde están de, eh, almas de los de los indios eh, atadas en parrillas. Les están introduciendo eh, objetos en el cuerpo le están dando de beber líquidos que puede ser agua en unos casos en otros puede ser eh, metales sirviente, lo digo por el color los están horneando los est les están arrancando las lenguas aquí está este está rojo por este líquido por lo tanto es un metal. aquí están los están este, destrozando con pinzas son tormentos horripilantes y aquí está la escena de idolatría, donde están diciendo claramente, sigue con tus, con tus costumbres idolátricas y arderás en el infierno. Tus antepasados han sido engañados por demonios, no son dioses, son demonios. ¿sí? Y así continúa, aquí está un acercamiento, lo que lo estoy mostrando, y están demonios que a mí lo que me interesa es entender cómo se van a conjugar los imaginarios, la, las tradiciones pictóricas, ¿sí? y estos demonios... Cómo es que el fraile le explicaba la existencia del mal a gente cuya filosofía y forma de vida no tenía lugar para el mal o para el concepto del diablo como una criatura, sí, que está en rebeldía y que en ocasiones se confunde si es el par negativo de Dios o si es una criatura de la creación que forma parte de un propósito divino. Es un problema teológico tremendo ese que ni los que no hay una claridad dentro programática y que los propios indígenas tienen un choque para poderlo entender ¿sí? aquí están escenas de gran violencia de gran crueldad de gran colorido donde está un alma y están siendo aserrados se los están partiendo sí pero a mí lo que me interesa es que vamos a ver que con un análisis particular meticuloso vamos a encontrar una serie de elementos del arte indígena que quedaron, guard que quedaron registrados aquí y que están este, mandando una serie de mensajes que durante mucho tiempo se ha visto como una actitud indígena de preservar sus tradiciones y ahora yo considero que en realidad se trata de una actitud indígena de alianza con el poder hegemónico, donde se está condenando las antiguas tradiciones y se está proclamando la importancia de adoptar el cristianismo, donde no son pintores indígenas que tienen una estrategia necesariamente de resistencia para rescatar su legado cultural. Sí se dan esos casos, por supuesto, por supuesto que existen estas actitudes de rebeldía y no acepto lo que me traes, pero también se dan los otros casos donde dice bienvenido a la nueva palabra, pero la voy a hacer india y la voy a utilizar a mis, fines, a mis, fines, a mis fines, propios fines. Hay otra capilla enclavada en la sierra que se llama Santa María de Xochoteco y tiene un programa iconográfico muy parecido al que les acabo de mostrar. Se funde en 1545 aproximadamente. Lo que les acabo de, de mostrar se pinta hacia 1550-60. Xuxoteco, más o menos, es de la misma época. Aquí está un juicio final. Está muy deteriorada la imagen. Aquí está eh, Cristo como Pantocrátor este, en un globo celeste, en un arco iris. Apenas se alcanzan a notar las, las legiones celestiales. Y aquí están las fosas del infierno que están recibiendo las almas de los condenados. Aquí tenemos una escena análoga a la que les mostré con una pirámide, perdón, con una pirámide. Lo curioso es que esta escena es muy parecida a la que existen en los códices. Es extraordinariamente parecidos a una tradición que se conoce como tradición Mixteca-Puebla, donde la manera de representar el templo, cuando menos esta parte es idéntica, nada más que aquí se usaron reglas y además de eso se dio profundidad, se dio perspectiva, ¿sí? Y se está representando otra vez un español que hace que el indígena deje de lado ¿sí? sus cultos ancestrales y se dirija, y aquí está muy claramente el dulce nombre de Jesús. Aquí está la escena que les hablaba hace un momento, donde está un noble, tiene un este, abanico hecho de plumaria, está bebiendo una bebida local que se llama pulque, aquí está la mujer y está rodeado por demonios. En este caso es una, es, es una diableza, puesto que tiene senos, y este eleme, estos elementos que ustedes ven son, son instrumentos musicales: un teponazcle y un o un tambor, y están vestidos a la usanza indígena prehispánica. Si esto se pintó después de 1560, significa que 30, 50 años después de la conquista, se continuaba con el conocimiento de las formas de vida anteriores a la llegada de los españoles de las convenciones iconográficas indígenas ¿sí? y este, de una serie de elementos, por ejemplo, quizás se alcanza a ver que tiene como una especie de cuerno, eso es, se le llama cornejuelo, es un tocado típico de las mujeres, de, con el cual se representa a la mujer en la iconografía indígena. Para representar el género, se representa este cuernito y con este vestido que se llama huipil. ¿Sí? Entonces, hay una serie de… Rasgos que nos permiten saber que el que pintó esto conocía muy bien las tradiciones indígenas, ¿sí? pero también ha estado estando las europeas y está al servicio de la iglesia para la conversión. ¿sí? Ahora, aquí está un zoom a las fauces infernales que les mostraba donde están los demonios y están las almas de los caídos. ¿sí? Aquí tenemos otra escena parecida a la que ya les mostré donde están sacándole las vísceras a un alma. Este es un indígena, este es un español, puesto que su piel es más clara y está barbado. ¿sí? Y aquí los han despojado de sus vísceras y está como si pareciera una carnicería. Este, eh, aquí en este caso están atormentando a una mujer. ¿sí? Y uno pensaría, qué gran crueldad, ¡Qué, qué terrible, ¿de dónde sacan esa imaginación? ¿De dónde la sacaron? A partir de tradiciones visuales que llegaron de Europa por medio de grabados. Y toda esta iconografía que les estoy mostrando debe más. A los europeos que a los indígenas. Aquí está un español, aquí está una diableza, y están disputando por el dominio del alma de este indígena que está siendo arrastrado hacia la tentación. ¿Sí? En el sur, en el, en el noroeste, hay otra serie de conventos que también estaban en situación de frontera. Aquí les enumero varios. A mí me interesa especialmente el convento de Quixeo. Que es esta que les estoy mostrando, que es un convento gigantesco, también plateresco. Tiene una, una capilla abierta, que es esta, y al lado tenemos un programa de juicio final. ¿sí? Aquí está el Pantocrátor, aquí se ven diferentes niveles del infierno, el purgatorio, ¿sí? los ángeles este trompeteros. Los ángeles descendiendo por las almas, ahora les ofrezco un detalle. Aquí está Dios Padre, sí, incluso aquí está un rostro de… aquí está una imagen de la Verónica, o el verdadero rostro. Tiene toda la iconografía propia de los juicios finales, nada más que aquí están otras fauces infernales. Aquí espero lo que se a notar, estos son dos cuernos, y estos, una, estos son unos fauces, esto es un demonio negro parecido a un toro. Y aquí están extrañas imágenes muy próximas en cuanto a lo corporal se refiere. En actitudes muy curiosas que pareciera este, que hay un acercamiento de tipo erótico. Aquí está un personaje empalado, que eso es muy significativo que esté empalado. Es decir, le metieron este, eh, una estaca desde la boca hasta la parte inferior del cuerpo. sí Y aquí está un zoom donde les digo: están los ángeles, ¿sí? están bajando, está la resurrección de los muertos, y aquí están las almas que están siendo rescatadas. Y en algunos casos, aquí están las mujeres con sus cornejuelos, es decir, son mujeres indígenas, son personajes indígenas, aunque también están algunos personajes europeos como este rey, y aquí nos alcanza a ver por eso un fraile tonsurado, es decir, un fraile que tiene su cabello aquí en, en tonsura. ¿sí? Ahora, este tipo de juicios, finales, de juicios finales existen también en Sudamérica, que es lo que me interesa compararlo. En otro evento académico que se celebró en Salamanca, hice un análisis pormenorizado de lo que les acabo de mostrar, pero ahora mi objetivo es compararlo con, lo que, eh, con una serie de juicios que se dan entre lo que es Bolivia, lo que actualmente es Bolivia, y Perú. ¿sí? Aquí tenemos, también, este, aquí está Cusco, aquí está una zona de conventos, ¿sí? y también hay un camino de la plata este, en la zona andina, aquí está el interior de la iglesia de Guaro. ...ricamente este, decorada y aquí está un juicio final que tiene el mismo esquema que acabamos de ver, ¿sí? Aquí está este, el Pantocrátor, las Cortes Celestial, la Resurrección de los Muertos, ¿sí? eh, los malditos, las fosas infernales, los demonios, ¿sí? Nada más, y aquí está un acercamiento de las fosas infernales, nada más que es, esto se pintó en el siglo XVIII, dos siglos después, ¿sí? Aquí tenemos, este, aquí en este caso se sabe, el, se le atribuye a Tadeo esta escalante. Aquí tenemos la escena del infierno. Aquí está el príncipe de las tinieblas, ruedas, calderos y fauces, sí. Hay otra iglesia que es la de Carabuco, donde está este lienzo, donde se repite el mismo patrón, nada más que en la parte superior vemos una escena de confesión con indígenas vestidos en su manera tradicional, demonios, sí unos indígenas con estos que se llaman queros, que son unas vasijas tradicionales este, incaicas, ¿sí? unos músicos, ¿sí? y aquí se habla de la, de, de, la, de la buena y la mala muerte. Y entonces, a partir de ello, quiero ver los antecedentes de este tipo de imágenes que se encuentran en varias tradiciones europeas. En tradición italiana tenemos algunos de los ejemplos más antiguos en el Baptisterio de Florencia en Italia, donde está el mismo patrón del demonio, ¿sí? este, los atormentados, empalados, ¿sí? este, aquí, por ejemplo, está un empalado. ¿okay? tenemos en santa maría Torchelo este, otra escena infernal, sí, en el, en el camposanto de pisa, esta escena que es muy importante, donde encontramos olla, eh, calderos, donde vamos a encontrar empalados, donde vamos a encontrar festines, sí, y las fauces infernales. Inspirado de esta misma tradición está el juicio final evangélico. Aquí tenemos un detalle. Pueden apreciar el mismo, el, el mismo patrón de este, calderos, ¿sí? de este, eh, fa, eh, una caverna, en este caso, en lugar de una, de una fosa infernal, el demonio. ¿sí? Y este, en Salamanca también está un juicio final, donde están las fosas infernales, y se repite un esquema muy semejante. ¿Sí? En Francia también hay este tipo de juicios finales. Aquí tenemos un detalle donde les muestro un demonio, un alma y unas fauces infernales. ¿sí? Y este, en Conquest, Francia, ignoro la pronunciación correcta, donde también se están viendo los tormentos, un demonio o perro está mordiendo a un tipo por la cabeza. ¿sí? Los van los van metiendo a las fauces infernales, los van este, atormentando en Albi, cuna. Del de movimiento cátaro, también hay un impresionante juicio final. ¿sí? Y en Toledo, España, ¿por qué no? También hay, un, también hay un juicio final donde vemos demonios cargados de almas, donde vemos mujeres cuyos senos están siendo mordidos por, serpi por serpientes y encontramos fauces gigantescas que devoran a las almas. ¿sí? Y también está la tradición este, flamenca que tuvo poco eco en el siglo XVI en la Nueva España. Entonces, vamos a ver. Una serie de, de, de elementos que, que, de los, sobre los cuales quiero llamar la atención. Aquí está este, esta fauce esta de Leviatán, estas fosas infernales, y está este personaje que me llama mucho la atención, que tiene unas llaves. Ahora les hago un zoom y tiene una decoración muy especial. El hecho de que es un demonio que tiene unas llaves en las puertas del infierno es un remedio demoníaco de San Pedro. Y este personaje. Tiene un código de colores y una iconografía que es muy parecido a un dios prehispánico que se llama Clalo. Entonces, el San Pedro demoníaco es un dios prehispánico. ¿Qué le están diciendo los nativos? Tus, tus antepasados hablan en el infierno, tus dioses son demonios, tus creencias y tus, tu reticencia a adoptar el cristianismo te lleva al sufrimiento eterno. Ahora, en Xochoteco, que ya les mostré, está en esta fosa infernal y aquí está un monstruo que apenas se alcanza a ver, aquí están sus manos y está decapitado y parece una hidra de la cual salen muchas serpientes. ¿Sí? Este, en la parte de arriba apenas se, 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 se alcanza a notar, por eso les presento un dibujo, está un demonio que tiene una llave, se repite el esquema y un, y un demonio toca un caracol que era muy típico de las ceremonias prehispánicas. ¿Sí? Del otro lado encontramos otras fauces un demonio que carga un alma y este personaje que es interesantísimo que aquí están sus manos tiene un collar y tiene de su cabeza surgen unas serpientes ¿Sí? la asociación de la serpiente y el demonio es muy antigua aquí está en Pisa aquí está perdón, aquí está en Florencia aquí está en Pisa sí y nosotros aquí tenemos este un acercamiento y aquí tenemos este las serpientes y el collar que les digo. ¿Qué deidad prehispánica se comporta así? Esta, un corazón, un, se llama Coaclicue, tiene su, su collar de corazones y manos y una cabeza de serpientes. Se trasladó a la iconografía, ¿sí? Pues no están reivindicando a los dioses, no están generando un renacer de las idolatrías, las están estirpando utilizando un lenguaje cercano a los indígenas que la veían, ¿sí?, y aquí está la comparativa entre lo que les decía Xochoteco y Actopan, que es muy cercano. Aquí está un acercamiento donde está un demonio, aquí está una forma este, muy indeterminada donde están sus patas, sus alas, etc. ¿sí? Y aquí tenemos la escena de los bebedores de pulque. ¿okay? En el caso de Carabuco, se sabe, eh, la, los siracusanos encontraron este grabado del cual dio origen a esta imagen, sí, lo cual bueno pues aquí nos explica la composición es es muy es vean este personaje vean este otro vean al demonio vean al demonio se trasladó entonces uno bueno fue una copia entonces sucede que en el arte indígena las copias exactas no existen o son o son más anómalas de lo que pensamos porque hay un, una serie de factores de innovación en la cenefa superior esta, esta, esta escena, estas escenas de confesiones, ¿sí? Donde se trata que el español aleje al indígena de las idolatrías. Como en México se está dando en Bolivia. Estas escenas donde están haciendo una ceremonia, están bebiendo líquidos en, estos, este, en estas vasijas, aquí las tenemos. Y las escenas de, de música, aquí están. Nada más que hay dos siglos de diferencia. Esto nos mueve a preguntarnos muchas cosas, porque esto no es típico del arte europeo. ¿Acaso guardaron memoria ¿sí? los evangelizadores y después por la necesidad de evitar nuevas insurrecciones en la Ruta de la Plata, boliviana o andina, se retomó esa memoria o tan solo se trata de un paralelismo histórico? ¿Sí? No, no, no tengo una respuesta en este momento. Aquí vemos estas escenas de un empalado. Aquí está otro, esto es topan esto es eh, Quixeo, y aquí está Enguaro, Andahuelillas. Aquí está un empalado, y esa escena se corresponde a un tormento dado a los homosexuales. Por eso es el empalamiento. ¿sí? Pero esto está en Pisa, y aquí vemos que se reproduce. ¿Qué no, ¿De qué nos habla esto? Hay una tradición visual que viene desde eh, el gótico pasa por el Renacimiento y se prolonga hasta el Barroco. Estamos hablando de una tradición visual, donde son series iconográficas que van, que van a permitir el circulario de eh, que van a permitir la circulación de representaciones visuales, imaginarios y concepciones del mundo, y que van a tener como objetivo moldear el comportamiento de los nativos para volverlos sumisos, para, para poderlos controlar y legitimar el nuevo orden cristiano. ¿Sí? Aquí tenemos… Una escena donde están despellejando a un alma y aquí pasa exactamente lo mismo. Nada más que esto está en Pisa y esto está en una zona indígena. Escenas de demonios que devoran parte del cuerpo o que están mordiendo ¿sí? a, los, a los otros, aquí los tenemos. ¿sí? Las ollas, aquí están. ¿sí? Los destripados, aquí están, o los eviscerados, ¿sí? Y entonces, ese es el, el análisis que les mencionaba, aquí le están metiendo líquido con un embudo, aquí, aquí con un cucharón, aquí está lo mismo y aquí está lo mismo. Pues en algunos lugares indianiza, en otros no. En unos no, es evidente la mano indígena, en otros es muy imperceptible, ¿sí? Y hay una serie de mensajes que es necesario estudiar. Aquí está esta constante. Un demonio se lleva un alma. Pisa, actopan, cuixeo, sí. Y aquí está en Copacabana, ¿sí? en el siglo XVIII también. ¿sí? En, otro, en otra región. Aquí está en Paninacota, Chile. Incluso hasta Chile se llegan estos patrones iconográficos. Aquí están las almas siendo introducidas al, al Averno. ¿sí? Este, aquí tenemos otra, otra comparativa donde está el demonio llevándose el, el alma. ¿Sí? Todas estas son zonas indígenas. Esto lo acabo de sacar en Valladolid. ¿sí? Y aquí están las fauces infernales extraordinariamente cercanas al patrón que les acabo de mostrar. Incluso el hecho que su mandíbula inferior sea de otro tamaño también es muy significativo porque esto ha dado lugar a confusiones con iconos prehispánicos de un personaje que se llama Zipazkli y que es un cocodrilo que carece de esta parte. ¿sí? Aquí vemos un grabado del siglo XVI que posiblemente inspiró a esta diableza. ¿sí? Entonces, lo que nos muestra es una labor de, de creatividad, de composición y tener una permanencia, una variabilidad, unidad y diversidad de estos tipos iconográficos. ¿sí? Este, un dragón en Pisa, un dragón en Xochoteco y en Izmiquilpan, otro convento, aquí está el mismo patrón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que te, tuvieron que haber circulado los artistas, los modelos, y que hubo una escuela este, indígena este, local. Esta es una escena de un graffiti en uno de los conventos en Izmikilpan, donde sin, un, sin que hubiera un patronazgo, sin que hubiera un programa oficial, sin que hubiera un mecenas, niños adultos, este, o adultos de manera subterránea, de manera este, underground, pintaron demonios. Alguna vez una, una persona me dijo, "Te apuesto en mi automóvil a que esos de reciente." Le dije, "Pues dame las llaves porque mira cómo está con el sombrero, las calzoneras y hay otras escenas donde están luchando hasta llevan su plumita y la iconografía y eso no lo pudieron haber hecho niños del siglo XX. Incluso hay fechas anotadas. ¿Sí? Entonces ¿Qué significa que esto se haya hecho, eh, que haya grafitis de este tipo, que la, la introducción de la figura del demonio tuvo tanto éxito que se arraigó en el imaginario popular, ¿sí? y continúa hasta el día de hoy este, eh, es, esas imágenes. Ahora, todos estos conventos de la Nueva España comparten una situación de frontera, ¿sí? con, la, con las tierras chichimecas, y los conventos del sud, de Sudamérica comparten una situación de aislamiento en los Andes y de rebeliones, los de, los de la Nueva España, de la Guerra Chichimeca. Entonces, vemos que hay condiciones semejantes de presión social que dan por resultado el desarrollo de un arte que habla de la muerte, el destino final del alma, y la condena a la idolatría y la homogenización por medio del cristianismo. En otras zonas, donde no había estas presiones sociales, la iconografía es diferente. Esto está en Clalmanalco, donde las mostré de la capilla abierta, y aquí está un guerrero español, con cadenas sujetando a esta bestia que yo le interpreto como el control de la idolatría. ¿Sí? No ha sido tan estudiada, lo único que lo ha estudiado es, es, es su servidor, ha sido estudiado Clalmanalco, la capilla abierta, pero no esta pintura, y me parece muy semejante esta que encontré en Burgos, en una darga, donde está un musulmán encadenado. Es el mismo patrón, y lo mismo pasa en Clalmanalco, que está el domador de simios, y encontramos, por ejemplo, que en la Catedral de Ávila está un simio encadenado junto con una mujer salvaje, sí. Y tenemos que en San Quirce, Burgos, España, están los simios este, atados también como control. Pues entonces la iconografía se va a adaptar o se va a, condicio, va a responder a condiciones sociales que demandan cierto tipo de imágenes. Y estas imágenes si las estudiamos en conjunto nos va a dar una visión más amplia y sobre todo si dejamos de lado aspectos de la leyenda negra de que donde los indígenas están luchando desesperadamente en contra del dominio hispano, muchas veces lo abrazaron con verdadero entusiasmo y colaboraron. Otras tienen heroicas resistencias armadas, pero de acuerdo a sus necesidades, de intereses de grupo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es hacer es meter muchos tamices para hacer más complejo el debate de la relación entre lo que es el arte, el contexto social y la, este, las condiciones que hacen posible que surjan determinados programas, sí, y sobre todo lo que es la mezcla de culturas, que no es una mezcla ideal de mestizaje por amor, tampoco es una mezcla de odio al 100%, sino que es lucha y conjugación de intereses, donde no es la lucha de los buenos contra los malos, es la de los malos contra los peores, sí. O sea, todo el mundo está luchando, está adaptándose y son otros parámetros de problematización los que tenemos que abordar. Entonces, bueno, traté, de hecho por eso me costó un trabajo, un poco de trabajo el inicio de la ponencia, traté de bajar el lenguaje a un nivel un poco más, más general. Si hay alguna duda o comentario de algo que no se entiende, sobre todo que, bueno, estoy acostumbrado a, a darla eh, ante público muy especializado, entonces con todo gusto puedo responder cualquier pregunta o cuestión, ya sea especializado, ya sea de índole general. Y pues muchas gracias. ¿Sí? 40 minutos.